belleza de todos. En torno al acuerdo en cuestión, me remito al considerando 6, que dice el apartado de los antecedentes, en el punto número 8, que versa sobre el proyecto a desarrollar, y cito de manera textual: es un área habitacional que se localiza en la colindancia norte, misma que colinda con el cuerpo de agua, por lo que se tienen que llevar a cabo los análisis y estudios correspondientes a fin de evitar riesgos, inundaciones al interior del predio. Adicionalmente, en la colindancia sur, se pretende ubicar áreas comerciales de oficinas y hoteles, destacando que, de acuerdo al instrumento planeado urbana, considera el paso de una fractura geológica. Adicionalmente, se observa la existencia de un cuerpo de agua en la colindancia del predio, situación que debe ser tomada en cuenta en el proyecto a desarrollar. No obstante, no se presenta mayor información al respecto al proyecto que se pretende desarrollar a cabo, y eso que es un proyecto magno, es un proyecto grande. Y es entonces cuando yo me pregunto, ¿cómo podríamos aprobar un acuerdo de esta magnitud que carece de proyecto, sobre el cual hay una fractura geológica? Es cuanto. Gracias.